Hola, mis estimados amigos, bienvenidos a mi canal. Después de finalizado un maratón, nuestros músculos quedan muy adoloridos, específicamente nuestros cuádriceps. Y lo primero que se nos cruza por nuestra mente es recuperarnos muscularmente lo más pronto posible. Pensamos nada más en los músculos y es un craso error. Porque el correr, el running, es el resultado final de una orquesta que es nuestro cuerpo, que está conformado por varios sistemas que, trabajando en conjunto bajo la batuta del sistema endocrino, hace que todo sea posible: el ritmo, nuestros objetivos, nuestro suministro de energía. Cuando corremos un maratón, imagínense, 42 kilómetros, 195 metros. El cuerpo se siente agredido y, a pesar de todo, nuestro sistema endocrino tiene que a toda costa mantener la homeostasis o el equilibrio de nuestro cuerpo, desde suministrarnos las energías, desde mantener nuestra temperatura corporal estable a pesar del esfuerzo, nuestro ritmo cardíaco, nuestros impulsos nerviosos, el funcionamiento del cerebro, etcétera, etcétera. Así que el sistema endocrino es el director de esta orquesta, a diferencia de que no va a sonar música, va a producirse kilómetros de recorrido. Entonces pensamos en nuestros músculos únicamente, en recuperar nuestros músculos. Pero no solamente nuestros músculos necesitan recuperarse. Nuestro sistema cardíaco, nuestro sistema energético, nuestro sistema inmune se ve muy, muy bombardeado de tantos radicales libres, de tantas bacterias que están en la atmósfera y necesitan su tiempo de recuperación, no solamente los músculos, todos los sistemas, y en especial al director de esta orquesta que es nuestro cuerpo, como lo es el sistema endocrino. Y no solamente trabaja nuestro sistema endocrino para mantener la homeostasis de nuestro cuerpo, luego de finalizado el maratón sigue trabajando, sigue recuperando, sanando nuestros músculos, nuestras fibras musculares, tanto los músculos esqueléticos como nuestro músculo cardíaco, el corazón. Sigue sanando esas microfibras, esas roturas que se producen al correr. Se encarga de normalizar nuestro suministro de energía a toda costa, el funcionamiento de nuestros órganos, el funcionamiento de nuestro cerebro y nuestros impulsos nerviosos. Generalmente los planes de entrenamiento prescriben volver a la actividad de running a la semana siguiente del maratón. Pero recuérdense, no solamente los músculos, son otros sistemas que hacen posible que nuestros músculos se muevan acorde a lo entrenado. Así pues, en el siguiente cuadro que les voy a mostrar, van a ver cuánto requiere cada sistema para recuperarse luego de un maratón, luego de un 42,195 metros. Se pudiera extrapolar, en el caso de un medio maratón, pudiéramos sacar qué tiempo necesitamos para recuperarnos en cada uno de nuestros sistemas, y así sucesivamente en los 10K, en los 5K. Así que bueno, los invito a ver la siguiente lámina. Luego de correr un maratón, nuestro sistema muscular tarda entre 5 y 10 días. Nuestro sistema cardiovascular tarda entre 7 a 12 días. Nuestro sistema óseo tarda entre 5 y 10 días. Nuestro sistema neuromuscular, incluyendo nuestro cerebro, tarda de 2 a 7 días. Nuestro sistema inmunológico, que se ve muy comprometido cuando corremos un maratón, tarda entre 7 y 15 días. Y el que rige todas las funciones corpóreas y sobre todo tratando de, en todo momento, de mantener la homeostasis del cuerpo cuando corremos un maratón, que es nuestro sistema endocrino, tarda entre 15 y 25 días. Así que
Normalmente en los planes de entrenamiento prescriben 5 o 10 días, pero se refieren a la parte muscular, pero el resto de los sistemas y sobre todo el endocrino, el rector de todas las funciones de nuestro cuerpo, todavía no se ha normalizado. Y entonces es un gran error volver a la actividad porque no ha terminado de recuperarse y ya le estamos exigiendo nuevamente a este sistema tan importante para nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué se recomienda hacer para que la recuperación de todos estos sistemas sea lo mejor posible? Bueno, en primer lugar, en la primera semana no hacer nada, si acaso hacer unas caminatas suaves para regenerar nuestros músculos, para que nuestros músculos vayan drenando toda la acidosis que tienen por las rupturas, por los desechos metabólicos. Comer superalimentos, no solamente por los macronutrientes para reponer nuestras reservas energéticas, sino micronutrientes, antioxidantes para fortalecer nuestro sistema inmune y que todo nuestro organismo funcione normalmente. Luego de la semana podemos hacer ejercicios de peso, de fuerza, no hacer, no correr. No hacer running, si acaso hacer running aqua jogging en el agua, que no tenga impacto, hacerlo muy suavemente, podemos nadar inclusive suavemente, caminar, montar en bici, nada de impacto. Así que bueno, los invito, mis estimados amigos, tomen como guía esta tabla que les mencioné anteriormente, está basado en estudios científicos realizados. Así que mis estimados amigos, si quieren recuperarse bien, no piensen en que el cuerpo es músculo nada más. El cuerpo es un conjunto de sistemas que trabajan en armonía para producir lo que nosotros queremos, que es el running. Ya yo lo he hecho, estas recomendaciones las he seguido en mis maratones, me ha ido bien. Me he recuperado bien y he vuelto al ruedo del running nuevo, con fuerzas y totalmente recuperado, sin ningún tipo de dolor. Así que ampliamente les recomiendo seguir los días de descanso que les mostré en la lámina anterior. Y si les gustó este episodio, mis estimados amigos, denme un like, suscríbanse a mi canal, denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo algún video y por favor compartan. Hasta el próximo episodio, mis estimados amigos.